A ver, egunon, bada ordua eta hasiera emango diogu. A ver. Bai? Ondo, bai. Lehenengo puntua, 2021ko irailaren 23ean egindako aurrerako bilerako akta onesteko proposamena. No sé si hay alguna cuestión al acta o no hay ninguna cuestión al acta, pues entonces pasaríamos al segundo punto del orden del día tras darla aprobada por unanimidad. Bigarrena, arloaren informazio orokorra, elikadura osasun garrieraren kanpaina, y para ello contamos aquí con Mirene, que nos va a informar sobre el tema. Mirene. Vale. Vale, egunon denori, bueno, haré una pequeña presentación del proyecto y luego ya damos paso a Mirene para que te explique su desarrollo técnico, cómo va a ser. Bueno, pues dentro del acuerdo Getxo-Quiñes de 2021, como conocemos, el conjunto de medidas respaldadas por el compromiso de la Corporación Municipal, pues presentamos el punto 38, concretamente, de este acuerdo, de la campaña Alimentación Saludable Kilómetro Cero. El objetivo de este proyecto pues, sería reforzar a Getxo en el consumo responsable, consolidando una red de comercio local y potenciar el consumo del producto alimentario cercano y de calidad. Es evidente que el periodo de pandemia pues, bueno, nos ha permitido a la ciudadanía de Getxo conocer mejor, ¿no?, el comercio local, su calidad, y queremos hacer pues, un esfuerzo para seguir fortaleciendo este aspecto, ahora que ya la pandemia pues, afortunadamente nos está dejando y esperemos que así sea, y en concreto en los locales que se dedican pues, al comercio alimentario saludable, proximidad y de calidad. Uno, consolidando esta red comercial. Y dos, potenciando el consumo de este tipo de productos. Y doy paso a Mirene, si técnicamente está preparada, para que nos explique. Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Behin inigoko kontekstuaz liesazioa eginda, ni neu, bueno, azalduko dizudena da, zer daukagun teknikoki diseinatuta lan hau azteko, bai? Berak esan dagoenez, lehenengo eta behin guk geu badaukagu base datos establezimientos, eta horretan bai badaukagu identifikatuta 209 establezimendu elikadurarekin zerikusia dutenek, bai? Gitzi gora beraz, base datoa ez da holan zehatza eta esaktua, bai, bueno, 209 establezimendu. Kopuru polita, lan bat polita egiteko modukoa, bale? Batez ere, eta lehenengo puntuan, egin beharko duguna da, erabaki, zelan eta zer izango dan guretzako saludable, proximidad, calidad eta horretarako bai hasi, bai elika eta bai beste horretara dedikatzen diren erakundeekin harreman aukiko dugu eta kolaborazioa, bai? Orduan, behin erabakita zeintzuk diran horrek ezaugarriak eta argita garbi eukinda, ez daitezen apuntatu, edozein ez daiten apuntatu honetara, ze, klaro, publizitatea emoten badotxagu be oso gozokitsua da, me apunto programa horretara, baina zehatzak izango gara, zein izango dan, zeintzuk izango diran, horrek ezaugarriak programa honetan parte hartzeko. Behin hori eginda, eta proposamen bat eukinda, deika hasiko gara, eta programa ezagutzera botako dugu, enpresa guztiak apuntatu daitezen, eta eurekin bat hasi egingo gara, bakoitzaren ezaugarriak ezagutzen. Zer dala eta ezaugarri horrek dira diferentziazioa botako eta esango diotxona herritarrei. Hau da, ez dago komertzio egoki bat, gero herritarrek espagakite, zer eta non erosi alduten zerbait berezi. Bale? Orduan horretako lan berezi hori egingo dugu eta eurekin egingo dugu, bai? Horrez gain, importantea da eura jakindagien eta informazio eta formazioa aukidagien elikadura inguruan zenbat gauza eta zenbat movimendu eta zenbat tendentzia ari diren egiten. Alimentazioan zirkular, zelan ditzen da, desaprobetxamento
despilfarro alimentario, objetivos de desarrollo sostenible para el reciclaje de productos, de envoltorios, de desechos, de consumos, de electricidad, de agua, hori guztiak, ez? Horretan, ariko gara eurekin baita, eta behin hori eginda, ez dauka zentzurik lan hori eginda, herritarrek gero ezpadute horren ezagupena. Beraz, bota behar izango dugu, zelan sortuan sarea, nortzuk diran, zer saltzen daben, zein lekutan dauzen, eta hori guztia. Etorkizunean, sortu daiten, ez bakarrik merkatarien sare bat, baizik eta merkatarien eta produktoren arteko harreman estu bat, eta horrez gain, ba, hor ikusi daitezan zintzuk diran, potentzial, ekintza potentzialak, zer izango da eurentzako positiboa eta produktorentzako positibo eta horretaz gain lanean hastea etorkizunerako, bai? Parte hartzea oso importantea izango da proiektu honetan, merkatariak parte hartuko dabe, elkartek, merkateri elkartek parte hartuko dabe, foroan dauzen representanteak parte hartuko dabe, eta gero, bueno, teknikariek, bai? Eta asteko epea, datorren astean hasi egingo gara lehenengo batzarrarekin, eta ostean ja, bueno, hasi egingo gara ja lanean jotake, asmoa da hiru lau hilabetetan eukidagigun informazio guztia, eta, bueno, bota alizateko komunikazioa kalera. Decía que si alguien quería tomar la palabra, Ibon. Bai, bueno, astelena izan genuen pizkan bileran izan genuenaren areira. Bueno, ointxe aipatu dituzu hasi eta elika guretzak ezateko, egiazateko elikadura osasuntzua eta despilfarre alimentario itzen dana oso lotuta daude ezin dira banatu eta behin da berriro esan dugu hor badagoela plataforma bat eta udal horrek ez duela plataforma horrekin bat egin eta ez dakigu zerraitik oraindik ez duen plataforma horrekin bat egin eta hori izango litzateke gure ustez, ba, lehenengo urratsa, oso erraza da plataforma horrekin bat egitea. Aipatu dituzu hazi eta lika oso ondo, baina hor baita ere gogoratu genituen beste elkarte batzu guretzako zentzu honetan nahiko garrantzitsua direna, Emaus, eta gainera uste okerrez banago Emaus egia dagoeneko udal honekin lan egiten du edo lan egin du behin baino gehiagotan, eta Emaus badauka zerbait elikadura zubirautzaren inguruan, eta elikadura zuzengarrean inguruan, Uribe Kostako Agrar Asamblea da, ENE, Bia Kampesina, Justizia Alimentaria, guztieiek kontuan hartzeko gobernuz kanpoko erakundea dira, eta lan horiek egiten dituztena. Eta gero okerrez badugu tulertu orain, ez dakit hau jaso nuen astelenean edo ez, orain egingo zuena da pizkat azterketa moduko bat gero komunikazio kanpaina itzeko. Bale, hori ondo egon daiteke, baina gero hor beste hainbat gauza egin daitezke, eta nik uste dut azterketa horren ostean, nahiz eta komunikazio kanpaina egin, gustatuko litzaikukela jasotzea ekintzen plan gintza bat. Hau da, badago, ez dakit, supermerkatuekin izin daiteke, eroskik esate baterako badauka altal bat normalean ditzen dela fruta itxusiak edo horrelako zerbait, ba, bueno, horrelako gauzak egitea, ez da. Eta gero kontuan izan baita ere, eta nik hori kontuan izan, eta hori gomendio edo eskaria da, Madrilgo gobernuako intxe ari da elikaduraren inguruko legedi bat prestatzen, hori indik ez dauna hartu, baina bueno, legedi horretan aipatzen dien, hainbat gauza nahiko interesgarria dira, bata horiek aintzat hartzea. Eta beste, ez? Bai, Carolina. Bueno, teniendo en cuenta que tuvimos una reunión el lunes en la que creo que hablamos bastante de esto y que se expuso, tanto Ivonne como yo creo que expusimos puntos comunes, lo que sí quería decir, pues por poner un punto nuevo, es que entendemos que el presupuesto que tenemos para este proyecto es muy limitado, creo que son 15.000 euros, me parece, y que, pues por lo que veo, va a ser para crear esa red de comercios, ¿no? De alimentación saludable y kilómetro cero y darlo a conocer, que está bien, pero para nosotros
nosotros ese es un punto de partida para que empecemos a trabajar en el tema de la soberanía alimentaria, reducir la huella de carbono, reducir los desperdicios alimentarios, etcétera, y potenciar el kilómetro cero con todas las ventajas medioambientales que esto compete. Y quiero aquí poner énfasis, como dice en la reunión, de que para nosotros es muy importante acercarnos a lo que es el sector primario, en este caso no tiene que ser solo de Guecho, sino que hablamos incluso de la comarca, para potenciar un poco, dar a conocer y dar movimiento, ¿no?, a todas esas personas productoras de productos kilómetro cero, principalmente de lo que es verduras, alimentación, los de las cestas, bueno, de este tipo de cosas, creo que sería interesante de potenciar. Y sobre todo empezar a generar a través de eso otros hábitos de consumo enfocados no solo al consumidor final que va a un supermercado, sino también al uso de estas personas como proveedores. Eso lo comentamos en la reunión. Para nosotros es importante que se trabaje con la hostelería del municipio para que se empiecen a acercar a estos proveedores kilómetro cero. Es una tendencia que se está dando y estoy segura que muchísimos hosteleros y hosteleras de Guecho ya lo hacen, pero queremos que se potencie desde el ayuntamiento, lo mismo que de que se creen sinergias para que también esas pequeñas tiendas que en este momento, fruterías, etcétera, no venden kilómetro cero, lo hagan. Y luego está el tema de los comedores escolares, que quiero recordar que hay un acuerdo del Parlamento Vasco de todos los partidos donde se hablaba de potenciar la alimentación saludable y de kilómetro cero en los comedores escolares. Gracias. Beste norbaitik, bai, Ibon? Astuze gauzatzo bat ezartea eta guretzako nahiko importantea da eta egin beharrekoa. Aspaldiari gara eskatzen, Portugaleten okaten plaza moduko bat edo, ez da egin larun bat edo, bueno, hori ere aintzat hartzea eta kontuan hartzea, ez gu ez gara nekatuko hori eskatzen, baina ia inoiz lortzen dugu. Beste norbaitik, bai, Inigo? Bai, eskerrik asko, bueno, con las aportaciones, lo hicisteis el lunes, como las que estáis recordando hoy, algunas que os habéis hecho hoy, ¿eh? Tomamos nota de vuestras aportaciones. Como bien ha dicho Carolina, pues es un proyecto que tiene un presupuesto de 15.000 euros, que es un inicio, que vamos a empezar con los locales que se dedican a este tipo de alimentación, crear esa red, posicionarlos, visualizarlos, pero evidentemente, como ha dicho Mirene, pues habrá miembros del foro que podrían participar o que van a participar, las asociaciones, etcétera. Entonces, bueno, yo creo que es un foro de debate donde podremos luego seguir trabajando con otros proyectos posteriores. ¿Beste norbait? Pues sí, no hay nadie más. Pasaríamos al siguiente punto del orden del día. Siugas Guecho Plataforma. Información al respecto, Ainhoa Mesedes. Egunon, eta eskerrik asko. Bueno, como ya hemos comentado en anteriores comisiones, desde el área de gobierno abierto y modernización se estaba trabajando en el servicio de participación de una plataforma digital. Seugas Guecho, que se presentó hace nada, ni dos semanas, es la nueva plataforma digital del Ayuntamiento de Guecho para impulsar y facilitar la participación de la ciudadanía guechotarra. Esta aplicación se ha estrenado con la segunda fase del proceso participativo de la remodelación de la Plaza de la Estación de las Arenas. Con esta nueva plataforma electrónica se van a poder desarrollar los procesos de participación ciudadana que promueva tanto el Ayuntamiento como sus organismos autónomos y de esta forma consideramos que se va a facilitar la participación así como la transparencia del proceso que se lleve a cabo. Con esta finalidad, impulsar unos procesos participativos más transparentes y colaborativos hacia la ciudadanía, se adquirió una licencia para utilizar el portal Decidir. La decisión se tomó tras analizar varias plataformas participativas existentes, con un, vamos, el equipo técnico del servicio de participación, o mejor dicho, del área de gobierno abierto y modernización, así lo consideraron. Se trata de una aplicación web de código libre, impulsado y desarrollado por múltiples instituciones y organizaciones. Ya lo hemos comentado así, que en Euskal Herria, tanto Iruña como Hernani, utilizan esta plataforma y Guecho lo ha empezado a hacer ahora. También en otras localidades del Estado y a nivel
mundial. Se considera que es más que una plataforma digital, es un proyecto y una infraestructura abierta que incluye código, documentación, diseño. Bueno, en sí es una plataforma facilitadora de la participación. Gracias a seugasgecho.eu se puede configurar espacios de participación, enriquecerlos a través de múltiples componentes de los que dispone la aplicación. Asimismo, la plataforma tiene como objetivo el adaptar sus textos a un lenguaje fácil y de compromiso y comprensivo para la ciudadanía. Se intenta simplificar lo más cualquier proceso utilizando en la medida de lo posible elementos de lectura fácil, como usar imágenes explicativas y textos sencillos. Se suscribió un contrato para una instalación básica de la herramienta con la entidad, como he dicho, Decidin, por considerarse, como también he comentado anteriormente, que por parte de los técnicos del área de gobierno abierto, apropiada para cubrir los objetivos en el ámbito de la participación. El funcionamiento de la plataforma es el funcionamiento de una página web normal, sin muchas complicaciones, una página de entrada, una home, donde se puede ver si hay algún proceso activo o no. Y la navegación se hace a través de esta primera página o de las pestañas que hay en la parte superior, de inicio, procesos y ayuda. También es cierto que si ahora entramos en la página, en su estreno, solo tiene un proceso activo en este momento. ¿De acuerdo? Para poder participar en la nueva plataforma hay que inscribirse en ella. Hay un vídeo tutorial que lo explica en el proceso de la misma página y que también hemos movido en redes sociales. Para que la plataforma autorice participar a la ciudadanía guechotarra, comprueba a través del padrón si está empadronado o no en Guecho. Si es afirmativa la respuesta, toda persona autorizada puede participar en los procesos participativos que se encuentren activos. Dentro de la nueva plataforma se puede utilizar un alias con el que se le reconocerá en sus propuestas o votaciones y en un momento sus datos personales van a ser públicos. En función del proyecto participativo que se promueva, por ejemplo, en los presupuestos participativos, las personas, una vez registradas, pueden realizar propuestas que deseen. Esas propuestas son públicas, es decir, cualquiera que navegue por la plataforma las va a poder seguir. Para unificar criterios, las propuestas recibidas, bueno, en papel, será como en otros procesos, es decir, lo que venía por vía digital y vía papel, pues serán unificados. Como ya he dicho antes, esta plataforma la hemos estrenado el 11 de octubre con la segunda fase del proceso participativo de la remodelación de la Plaza de la Estación. Y bueno, pues a día de hoy que han podido seguir el proceso y han participado en la votación, todavía sin cerrar, 199 personas. Bueno, luego sé que hay alguna pregunta al respecto de esta plataforma, pero sí decir que, bueno, nos ha podido llegar alguna dificultad a la hora de registrarse. La persona que se ha dirigido a gobierno Irekia se le ha concedido la posibilidad de acompañarle en ese registro por si tenía alguna dificultad y se le ha recordado cómo existe un vídeo tutorial y se le han ido explicando los pasos. Y en sí, pues no sé si hay alguna pregunta, no tengo más que... Bai, Ibon. Bai, bueno, batetik kontratu aipatu zuguri gustatuko litzeguke jakitea zen badio izango da. Baita ere gustatuko litzeguke aber legeak behartzen dituen erakusketa publikoak edo parte hartze publikoak zuek parte hartze prozesua konsideratzen ez dituzuenak eta batez be la publikoei lotuta dozenak edo ordenatzen aldaketa lotuta dozenak honen bitartez egikarituko diren ala ez. Eta gero, uste dut, ulertu dizudala paperez eta jasotzen duena, ze claro, hemen kontua da paperezko bozketa eta beste bozketa moduak egongo dira, ze azken finean honek jende guztiak ez du interneta erabiltzen. Osea, bretsa digitala deritzona hori kontuan hartu zuen, nola gauzatuko den, ala hemen aurrera egiten diren parte hartze prozesu guztiak honen bitartez egingo diren. Bai, noa.
Sí, respondiendo la última pregunta, siempre hemos dicho aquí, el papel va a seguir existiendo, esa fuente de participación va a seguir existiendo. De hecho, en el proceso que ahora mismo está en la calle, que es la remodelación de la Plaza de la Estación, donde se puede todavía votar los proyectos presentados, se han colocado urnas, se ha colocado un buzón y a la vez existe la forma digital, la plataforma digital para poder votar. Lo que está claro, como en toda votación, no se puede votar por dos sitios a la vez. Beste norbaitek. Beste bi galdera geratu bi erantzun gabe. Aurrekontua eta ia lan publikoetan legeak edo ordenantzak aldatzen diren legeak behartzen du kontsulta publiko itera, aurretiko kontsulta publiko itera, edo epe bat ezartzen dau jendearen ekarpena jasotzeko, aber hoiek, prozesu hoiek ere plataforma honen bitartez gauzatuko diren, ala beste bide batetik joango diren, zezuek, orain arte, prozesu hoiek ez dituzue kontsideratu parte hartze prozesua bezala, baizik eta legeak behartutako prozesuak bezala tramitazio orokor baten barruan. Arruan, aber, hoiek honen bitartez joango diren, ala ez. Bueno, sobre esa vamos a decir, participación, ¿no? Sino, bueno, aportaciones, ese tipo de aportaciones a cambios de ordenanza, etcétera, etcétera, pues la verdad que ahora mismo no tengo una respuesta si se va a utilizar la plataforma o va a ser, bueno, con el canal que se marque, ¿eh? No lo sé. Y respecto al coste de esta implantación, bueno, pues dentro de una configuración e instalación del servicio, de una formación, de un mantenimiento y actualizaciones y de una bolsa de horas de integración y migración, sí hay un gasto de 13.680 euros. Ay. Yo sí quería añadir una cosa, si me permites. Lo que estabas comentando, Ivón, de la participación, yo hablo por los proyectos que hemos impulsado desde infraestructuras y dices que la ley nos exige, nosotros cumplimos las dos, o sea, por una parte cuando se ha anunciado que hay una nueva ampliación, por ejemplo, de la OTA, del Servicio de Estacionamiento Regulado, cuando se os anunció, después abrimos un periodo de aportaciones o de sugerencias donde la gente, la ciudadanía, podía sugerirnos pues temas concretos de ese nuevo planteamiento. Aparte, cuando ya se tiene la ordenanza, antes de pasar por los plazos administrativos, como son tratarlos en las comisiones para después que vaya a elevarse al Pleno, la ley sí nos exige que esté expuesta y que haya otro periodo de posibles alegaciones a esas normas o a esas ordenanzas que vamos a modificar. Pero vuelvo a deciros, hablo por los proyectos de infraestructuras, que ha sido el de la OTA. Abrimos en noviembre un plazo de sugerencias y a posteriori el que nos obligaba la ley una vez antes de tratarlo en pleno y en comisiones. Y el otro proyecto así importante que hemos tenido pues ha sido el de la Plaza de la Estación y el de Zuazarte lo mismo, solo que ahí no conlleva una, porque ahí no hacemos ninguna modificación de ordenanza, simplemente es un proyecto que se ha impulsado desde infraestructuras, la remodelación de la avenida de Algorta, Las Arenas y Zuazarte, se trajo, se presentó, se abrió un plazo de alegaciones de aportaciones ciudadanas y listo. No sé si es a eso a lo que te refieres. A ver, yo no he puesto en duda que cumpláis la ley. Yo lo que he dicho es que sobre todo en las tramitaciones de obras y en los cambios de ordenanzas, la ley exige una serie de plazos en ocasiones de consulta pública, en otras ocasiones de exposición pública para aportaciones y demás. Y lo que he preguntado es si eso que vosotros reiteradamente aquí no habéis considerado procesos de participación, los habéis considerado como obligaciones de la ley, pero no los habéis llamado procesos de participación, lo habéis negado en reiteradas ocasiones. Si eso lo vais a tramitar a través de esta plataforma, no, es la única pregunta que he hecho, no he puesto en duda nada más, ni que se haga ni que no se haga, solo saber si va a través de la plataforma, que no me ha dicho que de momento, pues bueno, que no. A ver, en principio es una plataforma de participación ciudadana, entonces, bueno, si se diera el caso, lo mismo que esta plataforma, tal y como ahora la podemos ver, es pequeñita, es que esta plataforma tiene que crecer, es decir, de momento tenemos un proceso en una segunda fase. Puede haber, a lo largo del tiempo, y esperemos que sea así, procesos
se juntará un Getxo Txukun, bueno, aparecerá un Getxo Txukun, pueden aparecer diferentes. Hombre, esperemos también que a medida que desde dentro de lo que es la parte técnica y a la vez también la ciudadanía, entre todos, vayamos aprendiendo de esa plataforma y aprendiendo el uso. A lo mejor al principio es mejor que vayamos proceso a proceso y que no a la ciudadanía le pongamos, bueno, y para todos nosotros, pongamos muchos proyectos a la vez, esperemos poder coordinarlos, etcétera, etcétera. Crecerá, crecerá. Yo tengo esa ilusión de que crecerá la plataforma. Pasaríamos al tercer punto del orden del día, Galdeskeak, y la primera pregunta es de solicitud de información sobre la encuesta presentada por Ikerfed. Javier, por favor. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que se nos informe de por qué no se han incluido en las encuestas presentadas por Ikerfed los siguientes puntos que sí se incluyeron en la realización en mayo del 2018. Concretamente, notoriedad del alcalde de Getxo y de otros líderes políticos, la gestión del equipo de gobierno y del resto de los partidos políticos y, por otro lado, una estimación electoral. No entendemos por qué en un momento dado, en el 2018, este tipo de consultas sí se incluyó y ahora por qué motivos o qué criterios han seguido para eliminar estas preguntas de la encuesta. Gracias. Vaya, mire. Eskerrik asko, Keltze. Bueno, pues respondiendo a esta pregunta, decir que el estudio sociológico se ha realizado en plena pandemia de la COVID-19 y en ese momento entendimos que lo prioritario y dar prioridad así absoluta era conocer la situación de la ciudadanía getxotarra, era el momento de conocer cuáles eran sus preocupaciones y sus necesidades y qué es lo que estaban planteando, qué es lo que ellos opinaban. La encuesta se centra en las personas, en el momento y en la situación excepcional que hemos vivido a lo largo del 2020. Y no se habla del alcalde, ni se habla de las listas de grupos políticos, ni de la encuesta habla de la parte electoral, porque se ha entendido desde los distintos ámbitos, tanto el técnico como el político, que la pandemia pedía este tipo de encuestas específicas del estado de la ciudadanía y los servicios que se prestan desde el ayuntamiento a los vecinos y a las vecinas de Getxo. Esa es la motivación. Bye, Javier. Perdón, gracias. Sí, comprendo lo que nos decís, pero si analizas todo lo que se ha preguntado en esa encuesta, evidentemente, aparte de temas relacionados con la pandemia, con la situación pandémica, se preguntan otras muchísimas cosas que poco o nada tiene que ver con la situación de la pandemia. Es decir, que se han preguntado cosas municipales que se podrían haber preguntado tanto en temporada de pandemia como en temporada de no pandemia. Entonces, sí, como se ha preguntado, se han preguntado, digamos, inquietudes o cuestiones municipales que nada tienen que ver con la pandemia, no terminamos de entender por qué no se han incluido los aspectos a los que me he referido, pero bueno, acepto la respuesta. Bueno, vuelvo a decir que hemos vivido, marca tu puerta. Vuelvo a decir que hemos vivido una situación excepcional y lo que sí queríamos es seguir esa trayectoria que venimos haciendo desde otras encuestas de ciudadanía que se han hecho de satisfacción a la ciudadanía de Getxo, continuar con esa trayectoria que se venían haciendo y conocer, porque por esta situación vivida pues han sido otros momentos, hay muchos servicios pues que se han modificado, incluso se han puesto protocolos que antes no existían y queríamos tener ese feedback de la ciudadanía. Ay, beste norbaitek. Pues si no nadie más quiere intervenir, pasaríamos a la siguiente pregunta. En este caso es una solicitud de información sobre la plataforma Seugas Getxo que también ha planteado el Partido Popular. No sé si con la explicación dada por parte en el punto anterior, en la información general del área, se mantiene la pregunta o la dais por contestada.
Voy a leer la pregunta para conocimiento de todos. Hay algún aspecto que me queda pendiente de aclarar, pero para que conste voy a leer la pregunta. Desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que en base a la rueda de prensa dada el día 6 de octubre se nos informe acerca de la plataforma Seugas Getxo, sus objetivos, su funcionamiento, cómo se va a informar a la corporación de los resultados de las encuestas que se realicen mediante dicha plataforma. Los objetivos me han quedado claro del funcionamiento, pues bueno, tengo mis dudas, pero bueno, habrá que esperar un poco a ver cómo evoluciona para averiguar cómo va a funcionar. Pero lo que ya o por lo menos en el informe no he escuchado, la última parte de la pregunta, ¿no? Una vez hechas las consultas o bueno, la operatividad que va a tener esta plataforma, ¿cómo se va a trasladar esa información a la corporación, ¿no? Y los resultados de las encuestas, ¿se nos va a trasladar? ¿Se va a hacer por la misma plataforma algún tipo de comunicación? ¿O se nos va a informar en esta comisión o en otras de los resultados de lo que se consiga por medio de esta plataforma? Gracias. Sí, muy bien. Ay, no. Ay, es que ricasco. Bueno, bien, ¿cómo vamos a informar a la corporación de los resultados de las encuestas? Es con decir que o dejar que la plataforma solo va a servir para encuestas. No, la plataforma es una plataforma de participación que se puede hacer con diferentes, en un momento dado, según en este mismo proceso de la remodelación de la plaza de la estación, no ha sido de manera digital a través de la plataforma, pero sí se ha, en la primera fase ha tenido unas encuestas telefónicas y ha tenido otra parte de escucha a pie de calle. Bueno, pues la plataforma tendrá diferentes y ha dicho que irá creciendo. Entonces, ¿dónde vamos a dar cuentas o cómo vamos a dar cuentas? Pues bien, en los procesos participativos impulsados por el servicio de participación daremos cuenta en esta comisión, como venimos haciéndolo, sea a través de la plataforma y a la vez, como antes le he aclarado a EH Bildu, de manera analógica. Y de otros proyectos impulsados por otras áreas se dará en el área correspondiente. ¿De acuerdo? Pero vamos, como venimos haciendo hasta ahora, porque también hasta ahora existía una manera digital de participar y dábamos cuenta aquí de los procesos que correspondían. Entonces, igual que hasta ahora. Que ahora va a ser más público, va a estar ahí la plataforma, pero también hasta ahora en la web municipal, en Gobierno Abierto y Participación, también está colgado. La primera fase, lo pongo como ejemplo, del proceso participativo que se ha llevado a cabo con la remodelación de la plaza de la Estación de las Arenas. O sea, que cuentas a la ciudadanía, a la corporación, lo venimos haciendo y lo vamos a seguir haciendo, es que no puede ser de otra manera. Pero bueno, no, o sea, la pregunta está bien, pero que lo venimos haciendo no porque tengamos esta plataforma, vamos a empezar a dar cuentas, no, ya las veníamos dando. Voy, Javier. Entiendo que con esta plataforma vamos a tener, aparte de los procesos participativos, la ciudadanía va a tener como más facilidad o posibilidad de ponerse en contacto con la administración municipal y dar sus opiniones o sus... no sé, sus cuestiones, sus y sobre procesos, perdón, sobre procesos que se vayan, o sea, sobre procesos participativos que se impulsen desde el ayuntamiento o desde los organismos autónomos. Entonces, sobre esos procesos participativos, por lo que he entendido, se seguirá dando cuenta, como hasta ahora, en las diferentes áreas. Claro. Vale. Sí, sí. Como... las diferentes áreas, aquí en comisiones o en directoras que procedan. Sí, sí. Vale. Gracias. Vale. Bueno, pues pasaríamos al siguiente punto del orden del día. La siguiente pregunta es de EH Bildu y es la solicitud de información sobre la encuesta realizada a la población. Bai, Mikel. Bai. Urriaren batean, biztanleria orokorrari 2020-ko maiatza eta ekainean egindako inkestaren emaitzak aurkeztu zenituzten. Getxon bizi diren 18 urtetik gorako 1201 pertsona elkarrizketatu ziren telefono bidez. Eta lortutako elkarrizketak hiru eremutan banatu zenituzten.
emaitzak aurkezteko, Andramari, Algorta Neguri eta Areta Romo. Inkestaren emaitzak aztertu eta gero urrengo galdera ditugu. Zergaitik izizaion batzorde honi inkestamenen berri eman aurretik, gero inkestan egin bat gabezi agertzen dira, zer ingo duzue gabezi horiek konpontzeko, noizko konponduko dira, eta lehentasunen zerrendarik aldago, eta bukatzeko nork erabaki du zeintzuk izango diren galderak, inkestaren galderak. Bai, bai, a ber, eskerrik asko, keltze. Bueno, contestando a la primera pregunta, porque nos ha dado cuenta en esta comisión, hemos actuado de la misma manera que hicimos hace 3 años con las encuestas de mayo del 2018. Una reunión exclusiva, que contamos con la presentación de los expertos que realizaron las encuestas, ellos lo presentaron y además estuvimos presentes todos los representantes de todos los partidos políticos, concejales y asesores. Los invito, o sea, estuvimos el 1 de octubre, estuvimos reunidos en el Cartegui, ahí estuvo el experto que había realizado la encuesta, está también la parte técnica por parte del ayuntamiento y estuvimos representantes de todos nosotros. Entonces, hemos entendido que era... Igual es otra la pregunta, porque me estás mirando... Es, bai, caldera da, zergaitik batzorde honi aurretik, inkestan egin aurretik izitzen informazioa eman, hau da, jakinaren gainean jarri inkesta hori ingo zela. Jakinaren gainean jarri zer? Batzorde hau informatu egingo dela inkesta, eta nondik nolakoak izango diren, eta horren informazioa. O sea, que se estaba realizando la encuesta, es que... Un segundo, con una cuestión sobre todo para el acta, no empecéis el diálogo entre vosotros porque si no les dificultáis un poco el tema, sin más. Bueno, yo sí, Barcatu, yo simplemente decir pues que los contratos que se van licitando, que se van contratando para prestar los servicios municipales se cuelgan en el perfil del contratante y todos tenemos acceso a ellos. O sea, se sabe que se iba a hacer las... Bueno, viendo el perfil del contratante, tenéis ahí la oportunidad de ver el contrato realizado a la empresa, que esta realmente ha sido Ikerfel, de que se iba a hacer la encuesta, y así aparece en el perfil del contratante, la encuesta de satisfacción de la ciudadanía de Getxo. Pasamos a la siguiente pregunta y, bueno, pues esas faltas que mencionáis, por supuesto que nosotros las tenemos en cuenta, las preocupaciones y las necesidades de nuestra ciudadanía, y para eso hacemos las encuestas. ¿Os pasa algo? Es que os estoy viendo y os estáis... No sé. Es parcato, ¿eh? Vale. Pues bueno, y ver esas encuestas, o sea, las encuestas las hacemos para eso, para ver qué faltas ven los ciudadanos con los servicios que prestamos desde el ayuntamiento y así tomar cuenta nosotros y coger el compromiso de mejora, ¿no? Que es nuestra hoja de ruta y que es nuestro plan de legislatura. Ori. Respondiendo a la tercera pregunta, se parte de los cuestionarios que hay básicamente para no perder las tendencias de aspectos que se han preguntado a lo largo de otros años y que siguen interesando. Contamos también con la experiencia de la empresa que nos asesora y hace encuestas a otros ayuntamientos como parecidos al nuestro, incluso más grande, como puede ser el de Bilbao. Y con eso quiere decir que tienen cosas que aportarnos, otros aspectos que igual se preguntan en otros municipios y que nosotros pues, podemos también añadirlos en nuestros cuestionarios. Y, por supuesto, no añadir la última parte y no preguntar sobre la COVID, pues no lo veíamos lógico y por eso se han añadido los dos últimos apartados haciendo referencia pues a la pandemia. Bai, Mikel. Bai, besterik gabe, bueno, azkenengo erantzuna ondo. Ez, bigarren galderan egiten genuena da, jakitarren, zuek egin duzue nolabaiteko gabezi hoien zerrenda bat eta badaukazue horri aurre egiteko nolabaiteko plan bat eta lehentasunen batzu hori izan jakitea. Emaitzak ikusita, ea egindu zuen hori. Pues sí, bueno, viendo las necesidades que se ven, creo que una de ellas, la primera, aparece, por ejemplo, el aparcamiento, ¿no? Una de las faltas del aparcamiento. Lo llevamos ya en nuestro plan de legislatura, en nuestra hoja de ruta, como lo he dicho.
Además es curioso porque bueno, el aparcamiento dice que es una de las mayores necesidades del municipio de Getxo y donde más hace hincapié es en Algorta, cuando además se ha abierto Manuel Gainza hace poco y Alango se dio hace Alango con 102 parcelas de aparcamiento para residentes, también se dio dentro de esta legislatura. Pero también conocéis que hemos puesto un nuevo proyecto en marcha, que vamos a poner un nuevo el proyecto de la ampliación de la OTA, del servicio de estacionamiento regulado. Y veremos también pues, cómo responde a esa necesidad del aparcamiento. El resto de las necesidades que aparecen, pues si veis un poquitín el plan de legislatura, es los compromisos que hemos cogido con la ciudadanía cuando nos hemos presentado y vamos a seguir mejorando y trabajando en ello. ¿Viste, Norbeite? No. Pues entonces pasaríamos a la siguiente pregunta, que es también de H. Bildu, y es referente a la solicitud de información sobre la incidencia de la jubilación de propietarios y propietarias de empresas o negocios en el comercio local. Baiba. Bai, merkataritzan beste ekonomia arloetan bezala batzutan jubilazioak negozio beraren desagerpena dakar, eta horrek ez dio laguntzen merkataritza egiturari eta ondorioz gure kaletako bizitza komertzialari. Datuiek neurtzea eta estertzea garrantzitsua da, gure ustez. Etorkizunean gerta daitekeena antzemateko eta ondorioz konponbideak ezartzen saiatzeko. Hau dela eta, hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Baldaki udal gobernu taldeak edo getxolan zerbitzuak azken hiru urtetan zenbat denda edo enpresa itxi edo desagertu diren jabeen jubilazioagatik? Baldaki desagertutako enpresak okupatzen zituzten lonjetak enpresa edo denda berriak abiatu diren, zenbat? Baldaki udal gobernu taldeak edo getxolan zerbitzuak datozen bost urteetan zenbat denda du enpresa oden desagertzeko arriskuan getxon euren jabeen erretiroagatik? Bai, bai, eskerrik asko. Vale. En cuanto a la primera pregunta, no tenemos una fuente oficial de los locales que se han dado de baja por jubilación. También se ha hecho la consulta de la Cámara de Comercio, tampoco tiene esa fuente oficial, y Hacienda Foral tampoco, dentro de su decreto de transparencia e intercambio, facilita ese dato concreto. Lo que sí tenemos son datos dentro del ayuntamiento de los locales comerciales que comprenden entre 60 y hasta 70 años. Si hemos cruzado, y ahí habría unos 120 locales. El segmento de 60 y 16, 61 12, bueno, y ahí hay más o menos andan entre los 10 y 20 en cada segmento. Hago una apreciación de que es cierto que hay muchos titulares de locales que luego no presentan la baja, o no la oficializan, y bueno, los datos, bueno, están un poquito por encima de lo real. ¿Qué solemos hacer nosotros de promoción económica? Pues bueno, hasta por lo menos hasta la pandemia, que luego todo se ha complicado, nosotros trabajamos desde Getxolan, principalmente con los proyectos de Berris Empresa, que lo lidera la Cámara de Comercio, y también CECOVI tiene un proyecto de transmisión empresarial. A las personas que están cerca o que están interesadas en hacer esa transmisión del local, o transmisión del negocio, en este caso, por causa de jubilación, le solemos poner en contacto con estos dos agentes, Cámara de Comercio y CECOVI, son los que más trabajamos. Sí es verdad que pues, 2020 llegó la pandemia y esto nos ha dificultado, y sí vamos a hacer un esfuerzo en ponernos en contacto con ellos para presentarles estos proyectos, si están interesados en incluirse, adherirse a estos proyectos, pues les acompañamos para que puedan llevar a cabo la transmisión. Hasta el 2019, pues más o menos comentaros que había pues entre 6 y 7 personas al año, o 6 o 7 titulares que suelen solicitar ese asesoramiento, ese acompañamiento por nuestra parte, para que luego con Berris Empresa o con CECOVI puedan tratar, porque la transmisión de negocio pues es un acto complejo jurídico, tiene connotaciones fiscales, ¿no?, etcétera. Entonces, bueno, pues hay expertos en esa materia, trabajamos con ellos, y sí vamos a hacer un esfuerzo de Getxolan para ponernos en contacto con estos aproximadamente 120 que tenemos, que serán algo menos, porque habrá personas que igual se han jubilado y nos han dado de baja
en los censos que tenemos en el Ayuntamiento, para bueno, ofrecerles y acompañarles en estos dos programas, que son los que por ahora más trabajamos con ellos y tenemos una relación bastante fluida. No sé si te he entendido bien. ¿120 locales que tiene el comercio más de 60 años o 120 locales regentados por personas de más de 60 años? Que no es lo mismo. En principio se ha cruzado la edad del titular del negocio con los locales. Entonces, entendemos que son 120 locales con titulares que tienen 60 años o más. ¿Este Norbaite? Bueno, pues si no hay ninguna otra cuestión y aclarada este punto, pasaríamos al siguiente punto, que es el 3.5, es una pregunta también del Grupo Popular. Solicitud de información sobre la comunicación a mayores de 60 años de ayudas económicas para la reforma, mantenimiento y adaptación de viviendas. Bien. Pregunta. En el estudio de percepción general de la satisfacción de la ciudadanía con los servicios y gestión municipal, se pregunta sobre el conocimiento de la existencia de ayudas económicas para la reforma, el mantenimiento o la adaptación de las viviendas. En el citado estudio, esta pregunta se dirige a mayores de 60 años, resultando que el 58% de los encuestados de esta franja de edad declaran su desconocimiento. Habida cuenta de este dato, desde el Grupo Municipal Popular solicitamos que se nos informe. ¿Se ha planteado el equipo de gobierno alguna manera de mejorar su comunicación con este colectivo para que tengan constancia de estas ayudas? Bueno, el sentido que tiene además la pregunta es porque, evidentemente, estas ayudas están dirigidas a personas mayores, que de alguna manera, si hay brecha digital, seguramente en las personas mayores es más evidente y más notoria. Y habida cuenta de que además en ese mismo informe, digamos, se establece que las que se publicitan las ayudas con la página web, pues se le da mucha importancia a la página web en la, a la hora de facilitar información sobre ayudas, entendemos que este colectivo pues, se puede quedar, como parece que ocurre, sin enterarse de que existen estas ayudas. Por eso nos parecería interesante que a este tipo de colectivo se dirigiese de otra manera que no fuese solamente la comunicación digital, es decir, alguna campaña dirigida expresamente, no sé si es vía carta, vía papel o Echeverri o lo que sea, de alguna manera que estas personas pudiesen tener más noticia de estas ayudas, porque el dato objetivo de la encuesta es que el 58% de los encuestados no tenían noticia de estas ayudas. Por eso es la pregunta y la instancia que hacemos. ¿Vais? Sí, es que ricasco. A ver, en la pregunta del Partido Popular habla de el conocimiento de la existencia de estas ayudas en el colectivo de 60 años. Bien, las ayudas a las que se refiere, las ayudas de mantenimiento, reforma, adaptación de la vivienda, están incluidas dentro de las ayudas de las AES, de las ayudas de emergencia social. Son ayudas dirigidas a personas que en un momento pueden tener limitados sus recursos económicos o un poder adquisitivo más limitado en un momento dado. Respecto a la mejora comunicativa que preguntan, pues desde el área de comunicación haremos las mejoras o refuerzos que sean necesarios, siempre en coordinación con el área de cohesión social responsable de estas ayudas y como es nuestro hacer diario con el resto de las áreas del ayuntamiento para la comunicación de la institución hacia la ciudadanía. Javier. La pregunta no me expresé bien o no me estoy explicando bien. Evidentemente no ponemos en duda los aspectos técnicos de cómo están englobadas estas ayudas, eso no lo ponemos en duda, como tampoco ponemos en duda que es una parte más referida a cohesión social. De hecho, cuando redactamos la pregunta teníamos nuestras dudas si esto lo teníamos que presentar aquí o en cohesión social, pero como entendíamos que era de comunicación, por eso se presentó en esta comisión. Pero es que lo que queremos incidir es que el dato objetivo es que el 58% no se han enterado.
Entonces, las AES efectivamente muchas veces van dirigidas a personas que no tienen esa brecha digital, pero es que en concreto las de ayudas para reformar sus casas y adaptarlas a sus limitaciones sí que están más dirigidas a esas personas que tienen más brecha digital que otros colectivos. Por eso nuestra instancia es que de alguna manera se haga una campaña a este colectivo de otra manera que no sea la digital, me explico. Es decir, incidirles para que se enteren de que existen estas ayudas. Gracias. Sí, es que el Partido Popular insiste en campañas digitales. ¿Quién ha dicho que solo la comunicación es digital? Y es más, todas las personas que se dirigen a los servicios sociales tienen conocimiento de las ayudas, que fuera parte de la labor comunicativa que se haga desde comunicación, en este caso con cohesión social, pero no nos centremos en la información digital. Nadie ha dicho que estemos solo ahí, también ahí estamos. De estas ayudas se habla cuando se presentan, cuando son los plazos, se habla en el Recho Berri, o sea, y repito, y en todas las personas que se dirigen a cohesión social. Pero, a ver, quizá sobre las ayudas y a quién y cómo van dirigidas, no es por pasar, pero quizá en cohesión social pueden dar más datos, pero comunicativamente lo que tengamos que hacer, como venimos haciendo, y mejorando o reforzando. ¿Cómo es la labor de comunicación diaria? Javier. Para terminar, solamente quiero incidir en el dato. El 58% de los encuestados de más de 60 años no tenía noticia de esta ayuda. No tengo más que decir a partir de ahí que el equipo de gobierno proceda como mejor le parezca. Bai, Arantxa. Yo pediría un favor, y es que no estereotipemos a las personas mayores. Es que puede pasar que el 58% de las personas a las que está haciendo referencia ese dato están excluidas autoexcluidas de esa información porque saben y entienden que por su patrimonio y por su renta no van a acceder. Sin embargo, cuando te preguntan por teléfono, usted sabía y dices no, pero porque tú mismo te estás excluyendo porque sabes que tu situación económica no es potencialmente llamada a ese tipo de ayudas. Entonces, en Getxo, como en otros muchos municipios, el hecho de ser persona mayor no significa ser persona destinada a necesitar ayudas sociales u otro tipo de ayudas complementarias, ¿vale? Lo importante, y siguiendo la argumentación del Partido Popular, es, ¿conoce alguna persona mayor que necesitaría este tipo de ayudas y que no está informada? Eso es una buena utilización de la información, de la comunicación y de los recursos. Y es más, incluso de las relaciones vecinales. Eskerrik asko. Creo que se están confundiendo lo que he dicho de cabo a rabo. Yo no he hablado, porque además he dicho en las encuestas, no viene que cuando se le preguntó a esa persona se le preguntó si tenía más o menos dinero para poder acceder a ese tipo de ayudas. Lo que estoy diciendo es un dato que nos proporciona el propio ayuntamiento. Ignorancia. Perdón, estoy hablando yo. Yo estoy leyendo el dato que salió en esa encuesta. El 58% de las personas de más de 60 años desconocían estas ayudas. El 42% restante igual las conocían y se autoexcluyeron porque resulta que tenían una renta superior. Lo que estoy diciendo es que hay un 58% que no conocen estas ayudas. No digo que luego podrán tener derecho o no derecho, sino que no conocen estas ayudas. Seguramente luego, una vez conocidas, dirán, me autoexcluyo porque no entro en ese colectivo por renta, por los motivos que sean. Pero estoy hablando de conocimiento de las ayudas. Por eso, lo que propongo es que se haga una comunicación más directa sobre esas ayudas a ese colectivo. Luego decidirán ellos si entran o no entran en el formato correspondiente a esas ayudas. Eso es lo que he querido decir. Si me explico mal o no me quieren entender, es otro asunto. Bye. A ver, yo voluntad de entender tengo, y creo que todos los que estamos aquí la tenemos y la deberíamos de tener. Pero no digas solo lo que hemos entendido. Es que has hablado de brecha digital, has hablado de personas mayores, has hablado de cómo
acceden a la comunicación. Todo eso lo has aportado, ¿vale? Entonces, sin querer repetirme, eso es un dato objetivo, ¿vale?, de a una persona que le llaman por teléfono y dice, ¿usted sabía de estas ayudas? Que podía pasar en los jóvenes y tal. Pero complementario a lo que ha dicho Ainhoa con respecto a la comunicación, tenemos otros mecanismos, ¿vale? El servicio de dinamización de la RK no ha recibido ninguna solicitud, ninguna queja, nada en relación a ese tema. Las personas que se personas mayores saben y conocen del servicio de dinamización de la RKE. Conocen los servicios sociales. Conocen además tres asociaciones de personas mayores que están a pie de calle con las que se relacionan habitualmente tomando café, yendo a una actividad, yendo a otra y tal. O sea, es decir, hay más comunicación, hay más información y a día de hoy no hay elemento, que no quiere decir que no se pueda mejorar, ¿eh? Si entramos en tema de brecha digital y tal, podremos hablar de otras cosas y tal. Pero lo importante sería que nos planteemos, ¿existen personas, y no solo mayores, que necesiten un tipo de ayuda y que por falta de información no la estén teniendo? Vale, pero eso no significa, pues pregúntanos eso. Pero no nos preguntes o no nos animes a más campañas, mejorar la información y tal. No, no, eso es otra cosa. Javi, eso es otra cosa. Sí, eso es otra cosa. ¿Eh? Entonces, como equipo de gobierno, nos podrás apelar y decir, oiga, ustedes están dejando a ciudadanos de derecho fuera de unas ayudas por falta de información. Pero eso tampoco dice el dato que acabas de leer. Es que ricasco. Vale, a ver, vamos a cerrar aquí una intervención. No, claro, porque se están poniendo palabras que yo no he dicho. Sí, te solo voy a dar la palabra, dicho, Javier. Perdón, presidenta. Perdón, solo he dicho que de la encuesta, dato objetivo de la encuesta, el 58% de esa gente no sabe que existen estas ayudas. Si esas personas habían enterado, como dice la concejal, tomando un café y luego mienten en la encuesta, es otra historia. Solo he dicho eso, que hay un 58% de personas que no conocen esas ayudas. Ese es un dato de la encuesta, un dato objetivo de la encuesta. ¿Por qué no lo conocen o lo desconocen? No lo sé. Me imagino, porque eso seguramente será una cuestión de mi imaginación, que no lo conocen, pues porque por los medios que se comunica o se publicita estas ayudas, pues no les ha llegado a ellos. O sea, hay un 58% que no ha llegado. Y lo que instábamos es a que, por favor, que hagamos algo para que a ese 58% que no tiene noticia, le llegue la noticia. Como sea, no lo sé. Ahora, si me están diciendo que resulta que no, que es que lo saben de otros medios, pero luego contestan otra cosa en la encuesta, es otra historia. Yo me vuelvo a repetir, la encuesta dice que el 58% de los encuestados de más de 60 años desconocen estas ayudas. A partir de ahí, veremos, decidamos, o hacer lo que queráis, podemos seguir esta ignorancia, pero ese es un dato objetivo de la encuesta y yo me tengo que fiar de lo que pone en la encuesta, no de lo que en un momento puedo pensar que ocurre en el café o en los no sé cuántos. No, lo que dice la encuesta es que el 58% de los mayores de 60 años desconocen estas ayudas, por la razón que sea. Gracias. Bueno, creo que ha quedado claro, salvo que se quiera matizar, no para volver a insistir en los argumentos, creo que ha quedado bien claro cuál es la pregunta y las explicaciones dadas por parte del equipo de gobierno. Y si os parece, vamos a continuar. La siguiente pregunta es una pregunta hecha por el Carrequín Podemos. Y por favor, Carolina, si empiezas con las tres preguntas que aparecen en el mismo bueno, escrito. Voy una a una. La primera pregunta es sobre atención ciudadana. Dado que se ha levantado la emergencia sanitaria en Euskadi y con ello se han eliminado gran parte de las restricciones, nos gustaría saber en qué forma va esto a afectar los servicios de atención ciudadana, como ellos cito ejemplos, cita previa, la SOAC, etc. ¿Se volverán los protocolos de antes de la pandemia o se harán modificaciones? ¿Se valora abrir nuevamente las oficinas de atención cerradas desde el confinamiento? Es que recasco Colcha. La verdad es que me ha sorprendido la pregunta, porque son cuestiones que se debatieron, y gracias Javi por esa afirmación que me estás haciendo así, es que justo se debatió en el pleno hace cosa de 20 días, en el pleno de septiembre.
Entonces, no hemos cambiado de rumbo, seguimos con la misma opinión, ya dijimos que la situación estaba mejorando. Además, es cierto que el día 6 de octubre el Lehendakari declara la finalización de Euskadi de la situación de emergencia sanitaria y dijimos en ese pleno, o dije en ese pleno, que las medidas preventivas puestas en marcha por los organismos competentes se irían eliminando y, por tanto, también el Ayuntamiento de Getxo irá reordenando la atención a la ciudadanía en todas sus vertientes y se van a ir eliminando medidas como la solicitud de la cita previa en las gestiones que estaba habilitada. O sea, ya se dijo que se iba a quitar esa cita previa. Y en la cuestión de abrir las... ¿Cómo es la pregunta? ¿Se valora abrir nuevamente las oficinas de atención ciudadana cerradas? Pues no, como se indicó también en el Pleno, de cara a prestar un mejor servicio de atención a la ciudadanía, se consideran claves las ubicaciones, es decir, que estén céntricamente localizadas, con fáciles accesos directos desde la calle y disponiendo de un adecuado espacio para atención, como tienen las dos OAC, que ahora están en funcionamiento. Estas dos oficinas están situadas en lugares estratégicos del municipio y distan entre ellas lo suficiente como para no compartir el mismo núcleo urbano de población. Y por sus diferentes ubicaciones dan servicio a diversas zonas y por su localización cercana al transporte público hace de la ciudadanía de Getxo pueda dirigirse a cualquiera de ellas sin dificultad. No, gracias por la respuesta, pero bueno, por señalar, evidentemente, como bien se ha dicho, el 6 de octubre fue que se cambió, que se salieron las nuevas del fin de las restricciones. Nosotros hemos preguntado en esta comisión y también en otras juntas rectoras sobre cambios sobre los diferentes servicios, dado el caso del cambio. Entonces, bueno, creo que, aunque parezca repetitiva, pues seremos repetitivas, pero lo seremos todas las veces que sea necesaria si creemos que necesitamos confirmar esa información. Vemos que no ha habido un cambio con el tema de las normas del fin del confinamiento y no pasa nada. Seguramente dentro de otras comisiones volveremos a preguntar si se van a abrir las OAS. O sea, que preguntaremos de nuevo. Ya está. Bien, lo extraño que me parece que se haya debatido hace 20 días, simplemente. Pero bueno. La pregunta de Seo Gasguecho, retiro la gran parte de la pregunta, solo que ahora al releerla tengo un pequeño matiz para aclarar. No me ha quedado contestado, así como nos han comentado cuánto costó, que 13.000 algo creo que han comentado, la preguntaría sería por la externalización, si esto se hace con recursos propios o externos, me refiero a la aplicación, si se ha comprado una app o si es un servicio contratado mensualmente y si va a requerir ciertos gastos de mantenimiento. Esa sería la única parte que nos quedó pendiente. Sí, bien, bueno, creo que lo he dicho en la presentación, creo que lo he dicho, que esta plataforma se lleva desde el servicio de participación, con dos técnicos de gobierno abierto y a la vez con, por supuesto, con el apoyo del área de informática. O sea, los recursos son propios. ¿Qué? Otra cosa es, esos gastos a los que te refería que puede... como he comentado, entre los gastos que he enumerado, que hablaba de mantenimiento y actualizaciones, etcétera, pues sí, puede llevar un importe pequeño, lo mismo que ahora los técnicos, tanto informática como los técnicos de gobierno abierto, han estado en contacto con lo que es la plataforma de CIDIN para, bueno, pues muchas cuestiones y poderla poner en marcha. Gracias, era que quería solo ese matiz, así que muchas gracias. Y por último, sobre el proceso participativo de la Plaza del Ajedrez. Esto más que una pregunta, es casi un ruego. En septiembre volvimos a pedir el Excel, donde aparecen listadas y desglosadas las propuestas antes del informe previa criba, digamos las propuestas en bruto. En la pasada reunión ya recibimos el informe con los datos clasificados, que lo agradecemos mucho y que ya lo hemos leído, y solamente volvemos a preguntar si se nos va a dar acceso al listado original de las propuestas, no al del informe, sino al que usaron para elaborar el informe. Bueno. Bien. Como bien dice en la pregunta o en la cuestión, en septiembre pidieron el Excel, no lo volvieron a pedir, pidieron el Excel en septiembre. Y en septiembre en esta comisión se dejó claro que el área responsable del proyecto, porque este proceso participativo va unido a un proyecto, es el área de infraestructuras. Bien, dicho esto y recordado, también sé o puedo agradecer, como se dijo en la anterior comisión, que por respeto al servicio de participación se preguntaba aquí nuevamente, bueno, pues a ver, lo que le he dicho, el proyecto es un proyecto del área de infraestructuras,
a ese proyecto está unido un proceso participativo, que el servicio de participación colabora, como colabora con otras áreas, y en este proceso colabora activamente, y no puedo decirles más, ustedes hablan de el original, o sea, pues se refiere al original, que es la papeleta que se ha depositado en la urna. A ver, ustedes saben que pueden pedir el acceso al expediente para ver la información, porque también comentan que se les entregó un informe. ¿Ustedes han leído el informe de esta primera fase del proceso participativo colgado en la web? ¿Han leído este informe? Es el mismo que nos entregaron. ¿Han leído este informe? Bueno, pues aquí aparecen todas y cada una de las propuestas en la fase de escucha. Además, aquí todas las propuestas de la fase de escucha, es decir, a pie de calle, en las urnas. Y aquí, en la primera parte de ese informe, habla de la encuesta telefónica. O sea, más transparencia no puede haber. No obstante, le invito a que pidan acceso al expediente y ahí verán la documentación que existe en el expediente. No sé si aparecerán esos listados originales o si son fotocopias del primer listado. Nosotros esto ya se lo habíamos pedido también en infraestructuras, lo habíamos pedido en una reunión donde nos explicaron, nadie está poniendo en cuestión que no se nos explicó ni que no se nos dio el dossier. O sea, nosotros lo hemos leído, eso creo que tampoco es cuestionable porque hemos estado presentes en la reunión y hemos hecho las preguntas necesarias, pero como en este caso, como en otros, porque no solamente se ha pedido para el proceso de la Plaza del Ajedrez, si nos gustaría conocer la lista de propuestas previa criba, que no son las papeletas, aquí lo dice, la lista de propuestas previa criba, que está muy bien organizada, que el informe lo hemos leído, que agradecemos el trabajo técnico, pero bueno, es una cosa que nos gustaría tener pues para también nosotros hacer una criba desde la oposición de lo que nosotros vemos prioritario o no. Gracias. Bueno, besten arraitek, bai Mikel. Bai, es que aurrekoan jaso genuen estel bat proposamen guztiekin, orduan nik berdina eskatu nuen, izan genuen bileran eskatu nuen ahoz, ea jaso genezaken estel hori, eta gero guk gure kabuz egingo dugu estelakin nahi duguna. Baina existitzen bada, eskertuko egun duke, estela jasotzea, besterik gabe. Pues repito la invitación a la solicitud de acceso al expediente. ¿Beste norbaite? Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más a este respecto, pasaríamos, si hay alguna pregunta de forma verbal ahora. Vale, Ivo. Sí, yo tengo primero, quiero expresar una queja, confesión, para que conste en acta y después tengo dos temas para preguntar. Nosotros hemos registrado una pregunta en la que nos hemos equivocado, la hemos registrado al área de organización. La pregunta es evidente que está registrada en esta área, pero es cierto que en el encabezamiento pone área de organización, nosotros nos hemos equivocado. Pero esta pregunta no está recogida ni en este orden del día ni en el orden del día de organización. Entendemos que esto es una voluntad política de no recogerla, porque reconocido nuestro error, no viene de más recordar que ayer en la Junta Rectora de Getxo Kirolak votamos dos puntos de urgencia al orden del día porque había habido una equivocación y no se habían incluido en el orden del día. Ayer, en la Junta Rectora de la Residencia, se corrigió un error y en este pleno se va a corregir un error en la modificación de una ordenanza. Entonces, entendemos que esa rigidez que se mantiene con las equivocaciones de algunos no se mantiene con las equivocaciones del Gobierno. Entonces, queremos dejarlo constar. Nosotros nos hemos equivocado, pero la pregunta está metida en plazo y no deja ninguna duda, más allá de la primera palabra, no deja ninguna duda dónde va dirigida. Dicho esto, lo que voy a hacer es la pregunta ahora mismo. Bien, si no te importa, Iván, vale, sí, no antes importa. De eso, ante lo manifestado, decir que en lo que has dicho, si no te he entendido mal, hay alguna incorrección. Lo primero, esta explicación se le dio al portavoz del grupo municipal y se le explicó qué era lo que iba a ocurrir para que no hubiera dudas. Se le explicó antes de lanzar el orden del día. Lo puede corroborar el propio portavoz. Pero independientemente de eso, lo que no vale decir es que está bien dirigida. La pregunta está mal dirigida. La pregunta se dirige a la Comisión de Organización y la Comisión de Organización no es competente para el contenido de la pregunta. Por lo tanto, en este caso,
está mal dirigida, es un error. Admitido que es un error, y así lo comenté yo personalmente con el portavoz, se dijo que lo que no se puede ya a estas alturas de la legislatura es que estemos, como todos los meses nos está ocurriendo, con que un grupo político la dirige mal, el otro grupo político la dirige mal, esta no es para esta comisión, o la presentamos en tres comisiones, porque eso no es una forma de ser eficaces. No es una forma de ser eficaces y, además, no estamos dando cumplimiento a lo que dice la propia normativa de a quién se debe dirigir la comisión. Si la pregunta se dirige a quien no es, evidentemente no la puede incluir en el orden del día. Entonces, simplemente se dijo, esto es así, y se le dio la oportunidad y se le explicó al propio portavoz, se le dijo, o se puede hacer de forma verbal, estáis en vuestro derecho, o la podéis incluir, si queréis, correctamente a la comisión que vaya. Lo que no se puede hacer es estar dirigiendo mal las preguntas, porque si está mal dirigida, no se ha dirigido la pregunta a la comisión, y no se ha incluido, no por voluntad política, no se ha incluido porque no se puede incluir. No se puede preguntar en una comisión lo que corresponde a otra, en un organismo autónomo lo que corresponde a otro. Y en la mención que os he hecho a la residencia, por la parte que me toca, las demás no te he captado bien y no lo conozco, pero en la residencia no mezcles que ayer se corrigió en el organismo de la residencia un error que habían cometido otros. No tiene nada que ver con lo que estás diciendo. Claro que había un punto del orden del día que era la subsanación de un error, como lo permite el ordenamiento, pero no hagas entender, o así al menos parece en la mezcolanza que has hecho, como que los errores de otras personas sí se han metido en las comisiones que no correspondían o en los organismos rectores que no corresponden. Errores muchos. De hecho, el procedimiento administrativo tiene una fórmula para poder subsanar los errores. No mezcles una cosa con otra. Aquí no es ni voluntad política ni no voluntad política, y no mezcles lo de la residencia con esto. Me parece una falta de respeto incluso a los profesionales de la residencia en este caso. Se cometió un error, y ahora lo voy a explicar, se cometió un error formal y se ha subsanado por el procedimiento administrativo que corresponde. No lo mezcles porque no es el mismo caso. En este caso, reconocido por el portavoz, ha habido un error, errores tendremos todos, yo la primera, y tendremos que solucionarlos por el procedimiento que se pueden solucionar. Y el procedimiento es el que acabo de decir. O lo dejáis para la próxima comisión o lo preguntáis aquí. Pero lo que no vale decir es que es voluntad política. No. Es que lo habéis hecho mal. Lo habéis dirigido mal. Y, por lo tanto, no se ha admitido porque quien conforma y firma el orden del día es la presidencia. En este caso concreto, el presidente de la comisión de organización, que entiende que no es de su competencia, evidentemente no es de su competencia, es clarísima una pregunta sobre promoción económica reconocido por el portavoz y tendría que haberse dirigido aquí. Y, por otro lado, esta presidencia no tiene capacidad para introducir una pregunta que no se le ha dirigido a ella por registro. ¿Lo habéis introducido mal en registro? ¿Que nos equivocamos todos? Yo la primera, y lo reconoceré, pero no hables de voluntad política. Lo habéis dirigido mal. Y ahora, si te parece, la haces verbalmente, que es lo que creo que te he interrumpido por aclarar esta primera parte. No, ahora si te parece voy a responder un poco. Yo soy responsable de lo que digo, no de lo que tú entiendes. Desde luego, el portavoz tiene conocimiento de esto. Yo he dicho desde el principio que la pregunta está mal dirigida. Lo he dicho, no hace falta que tú me lo corrijas. Lo que he dicho es que, en cuanto se empieza a leer la pregunta, cualquier persona de esta comisión, de la otra, y que esté por este ayuntamiento, entienda dónde se dirige. Y que sea voluntad, se puede dirigir. Eso es lo que he dicho. Y lo que he dicho, y no comparo errores, pero lo que he dicho es que la rigidez que se mantiene con los errores de uno no se mantiene con los errores de otro, y querría verla. Porque en este caso, hasta hoy, vamos, dos errores corregidos, de forma correcta, pero corregidos, vamos a otro error del pleno, pero es que si vamos a las actas del pleno, en los últimos plenos hemos corregido un montón de errores. Entonces, cada error responde a lo que es, se corrige como se corrige y todo el mundo comete errores. Lo que yo digo es que tal vez no se valoren de la misma forma los errores de unos y de otros. Y sin más, y reconozco, está mal dirigida por esta palabra, la primera. Ahora, también matizo. Que el presidente de la Comisión de Cuentas no tenga nada que decir es muy relativo, porque aquí la mitad de la pregunta va hacia una decisión que tomó él. Pero bueno, y ahora hago la pregunta o no sé si me quieres. Vale. Sí, sí, claro. Bien. 2018 urtean, getxoko udaleko gobernu batzordeak
82.880 € gastatu zituen Bizkaia Digital Market izeneko ekimen batean. Hasieran hasieratik zalantza jarri genuen ekimen hori. Gobernu batzordeak balorean jarri zuen eta Getxo enpresak batek garatutako teknologia, Getxoko enpresa batek garatutako teknologia eginda izatea nabarmendu zuen. Egia da ere, gobernu batzordeak argudioz aldatzen joan zela eta proiektua zizenean internet bitarte saltzeko bazen, ondoren, Getxoko dendak interneten presentzia izateko zela esan zigun. Urteak pasa dira eta honako hauek dira argitu nahi ditugun galderak. Jarraipena egin dio ekonomia sustapen arloak Bizkaia Digital Market proiektuari eta udalak egoeratan dago orain Bizkaia Digital Market proiektua. Getxoko zenbat dendari atxikitu dira proiektu horri? Zein balorazio egiten du udalak Bizkaia Digital Market proiektuan eginiko gastuaz? Horretaz gain, ekainean Bizkaiko Foru Aldundiak EU proiektua aurkeztu zuen eta Barakaldoko udalak Barakaldo Store proiektua. Biak internet bidezko salmentak egiteko atariak zeinetan tokiko dendak batzen diren. Baldu udalak Aldundiak aurkeztutako proiektuarekin nolabaiteko harremanik, izatekotan nola gauzatzen da? Baldu udalak antzeko tresna propia gauzatzeko asmorik? Bai, antes de que en su caso Íñigo pueda responder a las preguntas realizadas y por una cuestión de orden, vuelvo a repetir esa pregunta, todo el contenido de esa pregunta y leído todos y todos los miembros de esta comisión que la acabamos de oír, se ve claramente que es una pregunta que hace referencia a promoción económica. Bien, no el comentario siguiente que has hecho diciendo que le afecta al presidente de la comisión de organización, porque no tiene nada que ver con el presidente de la comisión de organización. No mezcles otra vez, no enredes el tema, no mezcles lo uno con lo otro. No tiene nada que ver. La pregunta, el contenido es a promoción económica. Vale. Y promoción, perdona, y promoción económica reporta en esta comisión y no en la de organización. No mezcles ni las personas, ni los casos, ni esto. Y para terminar, procedimiento administrativo, el procedimiento de nuestro reglamento dice cómo, cuándo y a quién se tienen que dirigir las preguntas. Sin más, no entro en más cuestiones. Vale, antes de que me respondas, solo quiero una pregunta. Solo quiero que me respondas una pregunta. En el año 2016, ¿quién tomó la decisión de meter ese dinero en Bizkaia Digital Market? Esa es la pregunta que te hago. Tomaría la decisión el concejal responsable. El que fuera, me da igual, el concejal responsable si era el competente, que es tu pregunta. No me has preguntado quién, me has dicho que el concejal. ¿Quién? El concejal responsable, te he contestado yo, el concejal responsable, no mezcles el concejal responsable de la legislatura anterior con las competencias que tenía con el concejal que esta legislatura pueda llevar y tener otras responsabilidades. ¿Qué es lo que has hecho tú? No lo mezcles porque no es así. Aquí y la hora se nos echa encima, te agradecería que no vamos a entrar en esta disquisición. Está claro que la pregunta estaba mal dirigida y lo que se os ha reconvenido es a que la dirijáis bien. La forma de dirigirla, como lo has hecho ahora correctamente, si quieres que se responda en esta comisión, es hacerlo verbalmente. Y si tenemos los datos suficientes para poder responder a esa pregunta, se responderá por el responsable del área competente a la pregunta. El área competente en esta legislatura, que en este caso es el concejal Íñigo Urquiza. Íñigo, ¿hay? Eso, perdón. Una contestación. Vale, en primer lugar, quiero volver a recordar que el proyecto Vizcaya Digital Marte, que no era un proyecto del ayuntamiento, no es un proyecto del ayuntamiento, sino que lo lideraba CECOVI, como todos sabemos, y estaba financiado por la Diputación Foral. Es verdad. Que es una propuesta de 3 años, del 2016 al 2019, se decidió dar una ayuda directa y hacer una prueba piloto en Getxo. El contexto, y esto lo digo porque creo que la información de CECOVI se os hizo llegar, yo creo que fue por marzo, febrero-marzo del 2020, también el Carrick Podemos ha hecho una pregunta, creo que en noviembre del 2020, más o menos sobre Digital Market, entonces, bueno, por dejar claro esto, y luego voy contestando un poco más concretamente la pregunta que nos ha hecho Ivonne. ¿Cuántos comercios están? Pues en este momento hay 22 adscritos, 22 comercios adscritos, ese dato sí que lo teníamos, de 241, vale. Hacías
también una pregunta sobre si tenemos alguna relación con EUP, ¿no? Una relación con la plataforma EUP de la Diputación. Sí, efectivamente, hemos tenido algunas reuniones con la Diputación y con la Fundación BBK, que también está en la plataforma EUP, ¿eh? Y estamos en contacto directo con ellos, pues, bueno, para ayudarles a que se vayan adheriendo a esta plataforma. Y bueno, también nos comentabas en relación al proyecto, pues bueno, cómo se materializa, si tenemos también, ha hecho algún comentario sobre alguna plataforma que ha sacado algún ayuntamiento directamente. Vale, nosotros en principio, siguiendo también a las mesas sectoriales, no nos han demandado una plataforma de venta directa, sí que nos han demandado presencia y visualización en Internet en los negocios del municipio, que volviendo a lo de FECOBI, sí que en aquel proyecto sí había una venta online, pero también había un apartado de escaparate virtual y presencia en Internet del comercio. Había las dos cosas. Las mesas sectoriales nos están pidiendo presencia de visualización en Internet, cosa que estamos ya trabajando en ello, pues en los buscadores y mejorar los interfaces con ello. Y evidentemente tenemos que seguir trabajando. Nos vendrá, espero que muy en breve, el punto 43 de Quechoquiñas, también con el mejoramiento de posicionamiento digital. Tendremos también la plataforma Batus, que también nos va a afectar a la digitalización, etcétera. Entonces, bueno, son muchas acciones las que vamos a tener que llevar a cabo en breve. Entonces, sí que esto es lo que os puedo contestar respecto a CECOBI, respecto a la plataforma EUP, que estamos en contacto constante con la Diputación para las adhesiones y cuál es la valoración de nuestro equipo de gobierno. En este momento no tenemos porque no nos lo demandan la necesidad de implantar una plataforma de venta nuestra. Sí que, obviamente, vamos a colaborar con los comercios y en las mesas sectoriales así lo estamos haciendo y en el foro así se está debatiendo. Ellos nos están pidiendo más presencia, no nos están pidiendo una plataforma que les generemos o les ayudemos a generar una plataforma. Lo que sí les vamos a ayudar es a trabajar con las plataformas que existen. Tanto la de EU como la Digital Market, como otras que puedan venir y efectivamente con otras obligaciones digitales como la del sistema Batus y otros que vendrán. Bien, una de las preguntas que he hecho, que creo que no sé si se ha respondido, yo no lo he entendido como tal, bueno, dos preguntas. Una es si se ha hecho un seguimiento a la plataforma de Bizkaia Digital Market. Antes de que respondas, yo intuyo que no. Porque con tres comercios hemos hablado, los tres nos han dicho que no han vendido nada por ahí. Nada es nada. Pero es que si entras en Bizkaia Digital Market, hay tiendas que llevan 2 y 3 años cerradas, desaparecidas de este municipio. Pero están ahí. Y otra pregunta es, ¿qué valoración se hace del gasto que hizo el ayuntamiento? Porque fue un gasto desde el principio. No de la plataforma en sí, sino del gasto que hizo el ayuntamiento. No sé si lo supo responder ahora o lo tenemos que dejar para la siguiente. Por matizar, si se ha hecho un seguimiento en el proyecto de nuestra implicación desde el 2016 al 2019, ese era nuestro compromiso con CECOBI y con la plataforma en la prueba piloto de derecho. Ahí se ha hecho un seguimiento directo y en cuanto al gasto, evidentemente, por lo que nos consta, hay más de 20 comercios que están adheridos, que siguen en funcionamiento y yo creo que se hizo un esfuerzo para que los comercios conocieran las plataformas, lo que estén utilizando y sea unas plataformas como otras que están apareciendo. Vale. Ahora puedo hacer el último. No voy a responder ya. Pero me parece que ha respondido solo. ¿Puedo hacer el último? ¿Si hay alguna otra cuestión? Ah, vale, bien. Por eso tenía otro tema, por eso. Bien, otro tema que creo que también se tiene que plantear aquí, aunque son cuestiones que se plantean en dos formas. En dos formatos, diríamos. Y es un gobierno abierto. Aquí pregunto primero porque no sé. La responsabilidad de la retransmisión en streaming de los plenos, comisiones y demás, entiendo que es de gobierno abierto o no es de gobierno abierto. O es de esta comisión o no es de esta comisión. A ver. ¿De quién lleva el streaming y demás? Sí, en este caso es de gobierno, vale. De gobierno abierto. Entonces la pregunta es. Es muy similar a una que hicimos el otro día también. Esto es, ¿por qué
con la empresa que se encarga de la retransmisión en streaming, se están fraccionando los contratos y se hacen contratos menores de los plenos de enero, febrero, marzo, los plenos de marzo, abril, mayo, los plenos de cuando plenos hay todos los meses. Entonces, lo lógico sería que fuese un contrato, no contratos fraccionados. Incluso podemos pensar que lo lógico sería la retransmisión en streaming, no la retransmisión en streaming de los plenos, la retransmisión en streaming de las comisiones, la retransmisión en streaming, porque eso permite fraccionar los contratos en contratos menores. Iván, si vas a hablar de contratos... No, termino la pregunta. Entonces, lo que yo quiero saber es quién toma la decisión de hacer la contratación de esa manera. Si es el área de gobierno abierto o si es el área de contratación. Y si es el área de gobierno abierto quien toma la decisión de contratar esos servicios de esta manera, en contratos menores fraccionados, tanto en el tiempo como en los conceptos, ¿por qué? Si es organización, lo preguntaré luego. Pero quiero saber quién toma esa decisión, primeramente. Vale, pues no sé si alguien tiene la capacidad para poder responder. Y si no... Vale. Discúlpame, porque no he escuchado toda tu intervención, o no he entendido bien toda tu intervención. Has hablado de fraccionar sobre el streaming de las comisiones. Digo que yo entiendo que hacer un contrato para retransmitir en streaming los plenos de enero, marzo, abril, hacer otro para mayo, junio, o enero, febrero, marzo, hacer otro para abril, mayo, junio, hacer otro para julio, eso es fraccionar un contrato, porque lo lógico es retransmitir en streaming los plenos del año, cuando menos. Si vamos a trimestres, estamos fraccionando. Pero es que además entiendo, y esto puede ser discutible, pero lo primero entiendo que no, lo segundo, entiendo que la retransmisión en streaming de los plenos, la retransmisión en streaming de las comisiones y la retransmisión en streaming de esto ya puede ser discutible, si debería un contrato, lotes y demás, pero es discutible. Entonces, la pregunta es, ¿quién toma la decisión de hacerlo así? ¿Se toma en este área o se toma en organización? Bien. Como no tengo datos ahora mismo para poder contrastar lo que estás diciendo, permíteme que sea una respuesta posterior, porque yo ahora mismo no tengo datos, ¿de acuerdo? Ni tan siquiera para saber si lo que me estás diciendo es así, pero no porque dude, sino porque para poder contestar. No sé cómo está exactamente el expediente, lo que es el expediente, si hay que licitar el expediente, bueno... No, que independientemente de la respuesta que te ha dado Ainhoa, y que creo que es lo correcto, por eso he dicho que si alguien iba a responder, pues se responderá con posterioridad, con los datos que se tengan, se mirará. Pero lo que sí quiero recordar, porque creo que es así, es que la decisión de retransmitir el pleno por streaming se tomó en una fecha determinada y se acordó que se iban a retransmitir los plenos por streaming y tendría su contrato. Pero luego, con la situación de COVID y en esta situación que estamos hoy aquí y que, bueno, que se supone que será, si no la última, pues de las últimas que vamos a realizar, se decidió que ante la situación de COVID y que no podía haber público en las comisiones ni en los consejos rectores, se iban a retransmitir las comisiones y los consejos rectores por streaming. Entonces, eso ha venido como una medida de situación COVID. Y, por lo tanto, es temporal y tendremos que ir viendo cómo se ha ido produciendo, cuánto se ha ido dilatando la pandemia, y es una situación unida a la situación COVID. Cuando la situación COVID termine, pues la situación de estas comisiones en este formato termina, con ellos incluido el streaming. Pero como esa respuesta creo que es por donde va, pero no sé exactamente si es así, por eso te decía que, si os parece, la respuesta conforme a todos los datos será esa, pero que distingamos que los contratos de inicio ya eran diferentes, el de pleno y el de comisiones y consejos rectores. Y comisiones y consejos rectores por situación COVID. Cuando termine situación COVID, volveremos a las sesiones públicas y, por lo tanto, no al lugar el streaming. Por eso he preguntado, que no había escuchado todo, si me hablaba de solo de comisiones. Cuando ha insistido él en la pregunta y hablaba de las dos cosas, por eso he dicho, pues ahora mismo no puedo responder nada más. Vale, si hay alguna duda, aclararemos este tema en próxima comisión. Sí, una duda y una matización.
Entiendo entonces que la decisión de cómo contratar se toma aquí. Otra cosa es luego quién ejecuta los procedimientos aquí, de contratación. Aquí la comisión no toma la decisión. Bueno, aquí la toma el área correspondiente, no el área de contratación. Sí. Vale, a mí tu respuesta me serviría si no fuese que este es un procedimiento que se lleva realizando así desde el 26 del 12 del 2016. No el de COVID no, y el de las comisiones no. El de simultanear contratos menores. Ah, bueno, que este es un procedimiento que viene desde el 2016. Ese tema, no sé en concreto, lo que yo he querido decir, tú has hecho referencia al streaming del Pleno y al streaming de las comisiones y consejos rectores. Y yo te he explicado cómo está eso del 2016, el streaming del COVID y de las comisiones no, porque es que no se han retransmitido hasta después de situación de pandemia. Pero el streaming, no pero sé el, más. La continuación de contratos menores, en la que por una está la traducción, por otra una cosa, por otra otra cosa. Pero serán contratos diferentes. Es que una cosa es la traducción, otra cosa es la traducción del Pleno, otra cosa es, o sea, son objetos de contrato diferente, por lo tanto tendrán contratos diferentes. Elche, yo ya sé lo que es un objeto de contrato diferente. Lo que te digo es que en diferentes objetos de contrato, el simultanear contratos menores, fraccionándolos en el tiempo, cuando debería pensarse en una unidad total de años, cuando menos. Esa es tu opinión. Mi opinión, no, esto es ¿dónde nos ha remitido antes Yanire? El perfil de contratante. No es mi opinión, es el perfil de contratante. Pero que en el que bien, pero que estamos fraccionando es tu afirmación. Es tu afirmación. Habrá que ver si tienen. Bueno, pues que habrá que ver, que no voy a hablar de contratación, que te acabo de decir, no es corresponde a esta comisión, te estoy hablando de lo que has preguntado sobre el streaming de Pleno y de comisiones. Situación COVID, situación no COVID. Diferente objeto y, claro, evidentemente, si tenemos plenos y comisiones en el mismo mes, pues habrá contratos simultáneos con diferente objeto, coincidentes en el tiempo. No sé si hay alguna otra cuestión más. Nos están esperando para la siguiente comisión. Es que ricasco gustioi.